¡A la mamá! Pasa familia, buenos días. Buenos días a todos. Aquí estamos otra vez más. Sí, en el pesquero. En el pesquero. Hoy hemos venido a Playa Granada. A Playa Granada. Porque me parece que da mucho aire luego y aquí la casilla la vas a poder recordar. Sí, ahora os voy a enseñar aquí más o menos dónde estamos. Por lo menos aquí, ahora mismo no hace aire. Pone que va a ser mucho, pero ahora mismo no hace. Sí. Pero que pone que va a ser 30 kilómetros por hora, ¿eh? Va a ser hoy aire. Pero bueno, aquí estamos, a ver, por lo menos nos podremos resguardar. Bueno, y ya está. Ahí las tenemos, así que vamos a echarlas. Y otra cosilla, muchas gracias a todos, ¿vale? Un fuerte abrazo a todos los de YouTube, a toda la familia, a todos los del WhatsApp, a todos los de Instagram. Fuerte abrazo a todos, ¿vale? A todos en general. Empezamos la jornada. Vamos a ver. Manuel, ¿qué llevamos? Pues llevamos una caña. Una caña, eso es nuevo, ¿eh? Sí, ya la Dubertini. Yo lo sigo poniendo el 25. Vale. Vale, pues uno me trae otro. Vale. Este le vamos a poner pirámide. Muy bien. De 120. Las bolitas. Ya no son de Navidad, ¿no, Manuel? No, ya son blancas. Ah, ya blancas, son blancas. Color agua. Color agua. Pues eso está, agua. Eso pega. La meta del 35. Veremos a ver, familia, ¿cómo está la mar? Hay que subirse. Aquí en Mejillón. Y en Mejillón, en Harinao. Sí, bueno, está caído. Hala. Aquí en Mejillón. Bueno, vamos a ver la de la mama. La mama igual, bonito, el mismo, el 25. Esta le he puesto un 130. Ah. La tiro para allá y ahí levante si se la lleva. Sí, da igual. Por fin aprobado. Voy a tirar más lejos. Venga. Y ya está, gameta del 35 también. Y un americano. Una americana. Esta le puede tocar la cabeza que no pica. No, porque mira, gente, lo que sobran, por las manos las meten en SA. Y mira cómo se quedan. Esto es en SA. Y mira, se quedan perfectas. Es que la otra todavía se me nota. Mira, familia. Hace ya 2 semanas. Ese fue el bocado de una americana de estas. Una americana de estas grandes. Mirá como la de ahora, digo. Oh, ¿eh? Pero se me nota ahí el pellizco. Claro, tu blanco. Bueno. Así no pica. No, así no pica. Ya está Manuel tranquilo. Pues ya está, familia. Vamos a empezar la jornada. Ahí va Manuel con la caña de la mama y la americana. Ala. Y el 130, que dice que le va bastante mejor. Claro, pues esa caña... Ya sabéis, es durillo. Claro que le meten, Manuel. Esa caña es dura, es lo que le digo, esta caña es dura. Le han puesto un plomo de 130, pues le puede arrear bastante. Ya está, vamos a ver la Dubertini, familia. Y ahí está la Dubertini, que está, ya sabéis,
pone el mejillón, la tira ahí cerca. Ahí. La ha tirado ahí. No, a 15 a 20. Sí, lo harto la ola. 15 a 20 metros. Mira, vamos a ver hoy, familia, cómo te acabamos. Venga, vamos a seguir. Familia, ya sabéis, ahí tengo yo las dos mías, ¿vale? Hoy vamos con 0.35, ¿vale? Hoy le hemos puesto un 35. Ahí tenemos el Akami rosado, ¿vale? Ahí, el 35. Y aquí, el 35, el Esaje, ¿vale? De Shimano. Y vamos a ver, directo, ¿vale? Con pirámide. Pirámide de 140 le tengo puesta. En las dos lo mismo. La gameta del 0.35, ¿vale? De 2 metros la hemos puesto hoy. Aquí llevo una Tita Baby. De las grandes. ¿Vale? También congelada, ¿eh? Congelada metida en sal. Ahí está. Y aquí un americano. Miradla cómo está. Miradla. También metían sa, pero están técnicas, que no están congeladas, ¿eh? Están técnicas, pero están duras. Vamos a ver. Pues ya está, familia. Vamos a meterlas para adentro. A ver si hoy se quiere dar algo. Venga. Bueno, familia, vamos a ir ya mirando una mijica. Que no sabemos cómo estará al fondo. Va a recoger Manuel el mejillón. A ver cómo lleva la gameta. Y ya está. Ahí están las dos mías. Están bien puestas. Están bien con las pirámides. Clavan bien. Y Manuel trae por aquí el mejillón. Y a ver por lo menos la gameta, a ver cómo la viene. Que creo que viene. No viene muy mal, Manuel. Pero bueno, sí. Sí. Sí, me lo has dicho. Se había movido, pues fíjate. O no salía mucho. Algo. Bueno, vamos a ver, Sí, salió la misma. Vamos a tener que subir el diámetro, ¿no? Voy a tirarlo otra vez. No salía tampoco tanto. Es que es un 0.35. Lo que pasa es que a lo mejor creo que la tiene muy largo. Muy largo. Para aquí hoy así, a lo mejor muy larguilla. Bueno, ya está, familia. Vamos a ver. Ahí está, Manuel, que le va a poner millo. Y es una milla chiquitillo, el anzuelillo para el mejillón. Pero bueno, chiquitillo. Ay. Mamá, no haya subido un bicho y se lo llevo. Ahí está. Ahí lo tenéis, familia. Ahí tenéis el bicho. Tardó, pero. Sí. Y el mejillón cae de los gordos. Vamos a ver. No, ya está. Buenas, familia, ¿qué pasa? Aquí estamos. A ver, primero, Manuel, que hoy es el cumpleaños de una persona. Sí. Hoy es el cumpleaños de Angeline. Angeline, oye, muchas felicidades. Felicidades. Claro que sí, hoy es su cumpleaños. Vaya. A soplar las velas, Sí. Y a comer mucha tarta. A comerse la toa, igual que la uva. Toa, no podemos dejarnos. Hoy la tarta hay que comernos la toa. Nada, a nuestra salud. Ya está, y su marido, un saludo y un abrazo. También un que saludo. Se llama Javi. Javier. Sí. A mí es que me puso Javi. Pues será Javier. Ya está. Javier. Un saludo para los. Un abrazo. Ha sido el culpable, Javi. Que me lo ha dicho. Para su cumpleaños, ¿no? Sí. Que es mi cumpleaños de mi mujer. Que la quiero mucho. Que tienes que saludarlo. Y que hay que mandarle a ver si podemos algún pescado. Vamos a ver. El primero que salga va a ser para ellos. A ver, hoy de normal ya el vídeo va dedicado a ti, Angeline, y a tu marido también, Javier. Si sale algo, y si sale algo, pues también.
así que a pasarlo y muy bien y disfrutar con la familia, ¿vale? Venga, un abrazo, familia. Seguimos, Manuel. Pues ya se me ha ido. ¿Qué hay por ahí? Vamos a ver. Esta es de David Carmo. David Carmona. Desde Barcelona, un abrazo para la familia, tal y cual. A ver si podéis saludar a los pescatayres. ¿Pescatayres? Claro, pues se llamarán así en Barcelona. Pues. Espérate, que se llama Abu, Eloy y David. Son de Santa Coloma de Gramanés. Pues un abrazo para los tres, un abrazo muy fuerte. Para los pescatayres. Sí, que David Carmona no habla mucho, padre. No habla mucho, en verdad. Así que un abrazo, un saludo muy fuerte para todos, ¿vale? Seguimos. Han movido la caña, pero creo que será la ola. ¿Qué va a ser? La suerte que tenemos. Carlos Álvaro Julián. Ah, ¿sabes quién es? El afortunado que le tocaron los pinchos. El pincho, bueno, el pincho, lo mismo con los míos, pero la naranja. Un abrazo, campeón. Gracias por ahí saludarme, sobre todo a mi hija de 11 años, Sara, que es una fan vuestra y no se pierde nunca en un vídeo y tal. De denuncia. De denuncia, ¿no? Bueno, sí, un saludo, Sara. Sara, un abrazo muy fuerte. Que con 11 añillos ya le gusta la pesca y va con su papá y de todo. Un abrazo muy fuerte. Y ahí con tu padre, ahí los dos, ahí fuerte. Y cada vez que podáis, a pescar. ¿Vale? Que fiaros los ratos más agusticos que echamos. Pues vosotros lo mismo, ¿vale, Sara? Pues así que, familia, un abrazo. Y a seguir, ¿vale? Que son muy divertidos y muy sanos. En verdad, sí, está muy bonito. Venga, familia. ¿Qué más por ahí hay, Manuel? Porque será ya el último, ya no habrá. Ah, ese, el de abajo. Miguel Ángel García Segado. Miguel Ángel. Un saludo para mí, mi hijo, que está a otro que se está iniciando en la pesca. ¡Wow, mira! Sergio tiene 13 años. ¡Anda! Pues un abrazo para Miguel Ángel, su papá, y otro para ti, Sergio. Pues lo mismo. Muy bien, hay que iniciarse ahí, en el deporte este, que en verdad que es muy bonito. Mirá, padre e hijo, ahí con tu papá, los dos pescando. Y ya está, y sobre todo disfrutando. Y luego, en verdad, cuando coges un pescadillo, Manuel, te diviertas que no veas, ¿eh? Primero es que aunque no saques nada, ya te está divirtiendo. Hombre, dame compañía y tú ves, tú. Y el día de antes yo estoy muy nervioso. Mira, os voy a poner aquí, la carilla que yo tengo cuando sé que al día siguiente voy a pescar. Mira, aquí está. Ahí está. Esa carilla es la que tengo yo cuando voy a pescar. Ahí está. Y luego eso, luego echáis un rato más gustico y os despejáis. Esto a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho entretenido. Siempre está a ver. Aunque luego no vean nada, pero siempre está lo mismo. A ver, con la ilusión. Claro. Y le cambia un cebo y le pone otro. Está todo de distraído, para allá, para acá. Estamos bien. La pesca está bien. Muy divertido. Pues bueno, pues ya está, Manuel. Ya está. Que familia. Y a mí que se me olvidaba. Vaya cabeza la mía. Que nos falta otro saludo para una niña. Me parece que se llama hasta Marina. Marina. Claro que sí. Un abrazo muy fuerte para ti y para tu papá. ¿Vale? Para los dos. Marina y Antonio Padilla. Marina y Antonio. Que ya está. Que lo paséis muy bien, que pesquéis mucho y sobre todo en familia. Y ya está. Que nos ha dicho que le gustan mucho los vídeos. Sí. Los ve todos, Manuel, los ve todos. Pues ya está. Mira, no ha cambiado hasta la voz. Hasta la voz no ha cambiado de la alegría que nos da. A seguir así, a seguir disfrutando del pesquero.
Claro que sí. Y el tuyo, que me parece que le han regalado también otra cosilla por ahí, también para hacerle comer. Van a ir cayendo todos los botes, ¿eh? Todos van a ir cayendo con el hornillo y la cacerola. Todos ahí, os veo a todos cocinando. Todos cocinando. Hoy, pollo al ajillo. A tu salud. A salud de Antonio Padillo. A tu salud, Antonio. Madre mía. A ver cómo nos sale el pollo. A ver, a ver, a ver. Pues ya está, familia. Que seguimos. Vamos a revisarlo, a ver. Ya está, Manuel. Ahora, hoy te toca a ti el trapillo. A ver si doy. A lo mejor le doy, es que tengo puntería, pero es que pescado no hay. Está lejos, está lejos. Es que estamos lejos. Está lejos, está lejos. Seguimos. Bueno, familia, ya está, se están empezando a cumplir el pronóstico. Está arreando ya el viento. Le hemos puesto urpe, la avioneta, que yo le digo, la avioneta de José, de Manuel Ascensión. Se la hemos puesto ya, la avioneta. Seguimos con la pirámide de 140. Y voy a cambiar. Le vamos a poner choco. Una buena tira de choco y para adentro. Y el hilo ya lo hemos cambiado porque viene el 35, viene enreado. Le hemos puesto el wifi del 50. Ese es el que ahora mismo le acabamos de poner. Vamos a ponerle ahora el choco. Manuel seguirá, creo que no, con el mejillón. Y ya estamos, a ver, Manuel. No, es que con el mejillón, ¿no? El mejillón, pero le he puesto ya la gameta de... Del wifi, ¿no? Sí. Del 50, sí. Y el anzuelo más grande, ¿no? Con 1/0. 1/0, pues perfecto. Vamos a ver. Está empezando a hacer airecillo, ¿eh? Mirad las cañas ya cómo se mueven. Sí, sí. Mirad la mayor. A la vez se está poniendo más revoltosa. Más revoltosa está. Vamos a ver si quiere salir algo. Buena pinta tiene, pero ya está. Yo voy a meterle ya el choco, venga. Pues ya está, familia. Ahí está, le hemos puesto la avioneta esta. El wifi cortillo, ¿vale? 1.5 metros. Y un choco. Una tira de choco. Ya está. Vamos a ver si quiere darse algo. Madre mía, cairazo. Y ahí está el otro, familia. Le hemos puesto también otra tira de choco. Con los dos flequillos estos que están ahí. Lo hemos cortado. Están ahora pegados. Y un 1/0 de la yabusa, ¿vale? Vamos a ver. Si quiere pinchar. Mirad cómo está. Cómo está la mano. ¿Qué pasa, familia? Buenas tardes, que ya son las 12:00. Ya son las 12:00. Aquí estamos resguardados. Sampe se ha levantado un aire. El aire no es. Sí. No se ve nada más de pañuelo. Pañuelo y ola. Nada más pañuelo y ola. Ahora lo sé. Y ya está, pero bueno. Manuel, se ha caído, se ha desconchado algo blanco. Vamos a ver si no soy cachambao. Antes lo he tocado yo y está fuerte. Pues no, ¿eh? No creo que te vaya. Pues bueno, ya está. Le hemos puesto choco, pirámide, hilo ya del wifi, ya vamos del 50. Y nada, y las cañas en verdad, bueno, se mantienen, pero se dan medio la huerta del aire que hacen. Pero bueno, ya está en un espumerío, pero todavía nada. Tenemos más mala suerte. A ver si quiere dar algo. A ver. Pues bueno, familia, venga, seguimos. Vamos a ver. Familia, ahí tenéis la más. Mirad. Aquí estamos, ¿veis? El espumerío que hay. Estamos aquí metidos en el chambao. Y ya está. Fijaros. Vamos a ver si quiere darse algo. Vamos a ver. Ya sabéis, siempre lo intentamos más que el copón, pero ya está. Bueno, familia, seguimos. Bueno, familia. Pues dentro de lo malo,
actual, lo bueno. Está aquí Agustico, que te está dando solecico y que estoy viendo la caña ahí enfrente. Ya está, y las demás no es que están ahí. A ver si alguna pasa así y ya está. Y sacamos arte. Fijaros cómo está en verdad la más familia. Es que en verdad está muy bien, pero... Ya está. Ahí estamos, intentándolo todo, ya sabéis. A ver si quiere entrar. Bueno, familia. Seguimos. Ahí está Manuel y sus cañas. Y a ver. Y a ver, ¿cómo ve Manuel? ¡Manuel! ¿Cómo va el tío? Mucho aire. Mucho aire, ¿eh? Las cañas no saben, las cañas para acá. Se mueven para todos lados, se dan la vuelta de todo. Pero bueno, claro, se tuercen para un lado, para otro, es mucho aire. Pero bueno, pero el agua está muy buena. Vamos a ver si algo quiere entrar. Pues que no te deja tirar el aire. Bueno, ya está. Ahí estamos. Mirad mis dos cañas. Dar la vuelta a la boca. Pero que así se queda. Ya está. A ver si viene un bicho y le da la buena derecha. Bueno, venga este. Bueno, familia. Manuel, tenemos unas cosillas por ahí. Sí, hay una, dos y tres. Y esto para abrir, ¿no? Sí, os lo vamos a enseñar ahora mismo lo que hay. Mirad. ¿Cuánto es lo que hay? Sí. Tres cosas. A ver. Vamos a abrir primero. Vamos a ver primero este. Este es de nuestro amigo José Manuel Tienda. Saludos. Un abrazo. Manuel, ¿qué tira de cosas hay, Manuel, aquí? Es que aquí me ha dicho que había un regalo para la mamá. Anda, mira, pues le va a dar mucha ilusión. La mamá para estas cosas es muy agradecida. Igual que nosotros, a ver. Pero la mamá, un detallillo, le hace una ilusión, pero mira. Sí, le hace mucha ilusión. Pues aquí está, mira. ¡Tachán! Mira qué pulsera, Manuel. El árbol de la vida. El árbol de la vida. Mira qué pulsera más guapa. Está muy chula, muy chula, muy chulo. Le va a hacer una ilusión tremenda. Más cosas. Nosotros que le decimos a yoyo, esto es un yoyo. Tenemos uno. Otro yoyo. Otro yoyo. Otro yoyo. No sean bolillos. Bueno, voy a sacar otra cosa diferente. Otro yoyo. ¡Toma! Otro yoyo. Ya está, ya ni más yoyo. Bueno, mira. Pececillo, Manuel, mira qué peces. Vaya. Pero mira qué color, es más chulo. Sí, mira qué chulo. Está muy chulo. Claro, lo mete así para allá. Claro, está muy bien, muy bien. Más peces. Otro pez. Este es naranja, Manuel. Otro pez. Sí.
mira esto, Manuel. Ábrelo, está muy chulo. Ten cuidado, se desenroja. Así, así, así. ¿Sabes para qué? Cuesta mucho. Para cortar los chocos y todo eso, para hacer tira. Con el choco. Qué chulada, ¿no? Y está muy chulo. Corta que no vea. Sí, corta. Madre mía, qué corta. Sí, corta, sí, corta. Sí, corta, ¿eh? Corta. Y está guapísimo. Para cortártelo y todo, cuchillo. Muy práctica, muy práctica. Está, además, su comilla para hacer 17 mil. Está guapísimo. Y esto. ¿Un puta chico? No. ¡Tachán! ¡Pi! ¡Pi! Esto lo vamos a parar por ahí. Luego lo apagamos. ¿Eh? Está chula y eso corta también que lo vea. Ya verás si corta. Sí, corta. Muchas gracias, José Manuel. Gracias. Muchas gracias, campeón. A ver, y ahora aquí tenemos otro. Este regalo es de Elena. Elena E.G. Nuestra yaya de YouTube. Esta es la abuela de Eric. Sí, me acuerdo yo que lo sabemos que ellos se ven sin. Sí, que estaba y estaba confinado. Pues esta es la yaya, pues esta es la yaya de nuestro YouTube. Y nos ha regalado esto un detalle, vamos a verlo, ¿eh? ¡Cuchi! ¿Esto qué es? Una mantarraya. Una mantarraya, ahí. Manuel tiene una boca y todo aquí. Escucha. Cuchi. Una gamba. Madre mía, me lo dio que es, lo hace ella. Lo hace ella. Familia, esto lo hace Elena con sus manos. Está guapísimo. Todos los bordecitos. Mira los bigotes de la gamba. Los pelillos. No veas, ¿eh? Es que no es difícil, ¿eh? Es que trabajaste, tío. Qué trabajo esto. ¡Uy! Una estrella, de estos pescamos mucho. Sí, de esta llevamos alguna. Ya vamos a llevar alguna. Mira, Manuel, otro. Muchísimas gracias. Mira, esto tiene un mérito. Familia, mira que llegue pulpo. Pero que está técnico. Con su ojillo. Mira sus patas. Cuchi. Cuchi las patas. Yo no sé cómo lo hará, Manuel, pero eso tiene un mérito burrando. Hay más. Mira qué pez. Eso parece una dorada. Y chique pez. La dorada, porque mira, lleva esto en la marecha. Sí, tiene la olea. Esto es una dorada. La vi, qué cosa más chula, tío. Pues sí que vienen regalillos.
Tiene un ancla de pescado. Un calamar. Un chier calamar. Bien hecho, ¿eh? Ah, mira esto. Qué cosa más guapa, tío. Ahora que tiene que costar esto, bien hecho. Qué cosa más chula. Mira otro, un sargo. Es un sargo. Manuel, qué cosa más guapa. Qué detalle, qué cosa más bonita. El punto, no sé cómo se llama, punto de cruz. Esto es. Ya ahora lo cogemos, lo ve ahí. Muchísimas gracias, sí. Elena, muchísimas gracias, de verdad estamos muy en verdad. Esto es un mérito, esto es un mérito muy grande, porque encima esto es que lo hace ella, esto es que lo hace ella. Hola ahí, nuestra yaya del YouTube. ¡Qué cosa más guapa! Dale la pobreza. Sí. Eso me cuesta. ¡Qué cosa más chula! Muchísimas gracias. Ya está. ¡Qué cosa más guapa! Y ahora falta el último. Este detalle es de nuestro amigo Perico de los Palotes. Un fuerte abrazo, don Perico. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver lo que es. No te rompes. No creo. Queda esto por un lado. Muy bien liado, Manuel. Pondremos en cámara rápido. ¿Qué es, Manuel? Es el plancho de dormir. ¡Ah, ya sé lo que es! ¡Yo, Manuel! Madre mía, para los niños. ¡Para los niños! Vaya, está que le va a dar el aire ahí. ¡Anda! ¡Anda! ¡No veas, Perico! ¡Qué cosa más chulo! ¡Muchas gracias, Perico! ¡Gracias! ¡Lavín! ¡Qué bonito! ¡Lavín! ¡Hasta los bordes y todo los tiene rematadicos y todo! Este es más grande que el otro que tenemos. Sí, este es más grande. Este es más grande con su bisagra y todo. Madre mía, esto, mano, esto no se dobla. No se cae, ¿eh? Este puede hacer aire que haga, que no se lo lleve. El otro que tenemos es más endeble. Es más endeble, pero para mí va muy bien. Pero para eso. Pero hombre, este puede ser más fuerte. Este es muchísimo mejor, hombre. Muchísimas gracias, Perico, de verdad que sí, muy agradecido. Sí. Qué cosa más. Claro, y mira, la ha puesto hasta con los remaches para afuera para poder doblarlo bien. Y uno más chico y otro más grande, mira. ¡Coño! Está perfecto. Muchas gracias. Está perfecto. Muy bien. Pues ya está, familia. Hoy lo vamos a probar. Con el pollo. Pues ya está, familia. Aquí tenéis todos los grandes detalles. Y la verdad, muy agradecido a todos, de verdad,
de mucho corazón. Bueno, familia, José Manuel, muchas gracias. Muchas gracias, Elena, la Yaya, muchas gracias de corazón, de verdad. Perico, un fuerte abrazo, muchas gracias. Ya está, muchas gracias a todos por los detalles que tenéis con nosotros. Ya está, Manuel, vamos a bueno, seguir, ¿no? Ahí. Vamos a mirar. Venga, familia, continuamos, un abrazo. Vaya familia, ahora sí, Manuel. ¿Sí? No vea, muchas gracias, Perico. Mar, ¿tú? Claro, es mar, tú. Más duro. A ver. No ve. Pues mirad cómo se queda esto. Vaya. O venga. Antonio, vamos a por el pollo. Ahí nos pillamos, queda mucho aire. Oye, que se vaya volando. Se va a ir volando el pollo, mira los pelos de Manuel como se venía. Igual que los del pollo, veremos si lo pillamos. Sí, es que hace mucho aire. Pues ya está, familia, vamos a empezar con el pollico frito con ajillo. Vamos. No es que. Pero el pollo con ajo tiene que llevar ajo. Porque si no lleva ajo, pues no es pollo con ajo, es pollo. Hombre, claro. Pollo con ajo. Pues ya están los ajillos. La vi como huele ya. Su ajillo. Esto lo tostamos una mejilla. Y luego le echamos este. Ajá. Y le vamos a echar ya la guindilla. Vale, venga. No es que viene de pollo. Digo, tu madre no se lo va a echar entero porque me pierde mucho. Sí, pues fíjate. No te mires, no te mires. No te mires. Wow. A rehogarlo ahí. De todo aceite. Ahora ya aprovechamos el otro. Esto es de los antiguos que cada vez que menea el pollo, el pimiento para dentro. Está bien, hombre, si lo dicen a ellos, hay que hacerles caso. Vinillo, ¿no? No. Vino blanco. El vino blanco, eso. Ahí. Ya tiene color, familia. Ahí, que rehogue una milla y consuma el alcohol. Listo. Vaya, esto está ya, ¿no, Manuel? Oh. Eso está allá. Antonio, ya está esto para mojar pan. Fíjate tú qué fácil. Ya te diremos cómo ha salido. Sí, ahora apenas que le lleves, te cojamos una carnailla. Esto está allá para comérselo. Pues venga, vamos familia, a poner la mesa. Un aprovecho y a todos. Hola. Ya lo tenemos aquí, encima de un ladrillillo que se quema. Manuel, ¿va a probarlo? Yo lo he probado. ¿Y qué? A ver. Yo creo que está bueno. ¿Cómo está eso? ¡Chao! ¡Familia! ¡Vamos a comer! ¡Rico!
pescar no pescamos, pero a gusto estamos un rato. Pescar no pescamos, no. Pero vaya, ni comerse nada, ni un frío. Tocarla. Estamos extraídos porque hay que hacer la caña. Vaya, otra cosa no. Pero no. No. Contemporáneo, ¿eh? Contemporáneo. Sí, contemporáneo y pesco. ¿Verdad? Nosotros no pescamos, ni contemporáneo ni sin temporal. Tenemos el cormorán echado, ¿eh? El patillo. Tenemos el cormorán. Digo, el espumerío que hay ahí. Y no vamos a sacar ni un sarguillo. Oh, ya está, bueno, aquí estamos. Ya está. Bueno, familia, vamos a reposar la comida. Adiós. No escucharéis, pero fijaros cómo está el aire y cómo está la mar. Ni no pescamos ni en temporal, ni sin temporal, ni no. Váyatelo, mira. Así está. Mira que espumerío. Y no se quiere dar nada, no. Esto ya es de cachondeo. Tenemos choco en tres cañas y en otra mejillón. Y ni con esa, ni con esa. Pero bueno, ahí seguimos. Bueno, familia, aquí estamos. Luchando contra el temporal. Hay que abrigarse. Ya está. Todo lo menos posible, ¿eh, Manuel? Ya está. Yo sí. No lo ves, tengo las gafillas de sol, pero... Pero veo. Así que nada. A ver si quiere darse algo. Y ya está. Pero abrigados estamos. Si no, luego nos resfriamos, ¿eh? Ya está, a ver si quiere salir algo. Por lo menos estamos aquí, la vez que aire hace. Esto allá es insostenible. Pues bueno, familia, que continuamos. ¡Hala! ¡Adiós! Familia, no veas, cairazo. Pero bueno, aquí estamos. Le estamos ya poniendo unos cachos de cebo. Que si ya no pescan, yo qué sé. Ya, yo qué sé. Que no quieren, porque... Mira, Manuel, lo que le va a poner y lo que le voy a poner yo. Y es que así llevamos ya todo medio día que llevamos ya aquí. Ya son las 3 de la tarde y siguen sin tirarnos. Mira lo que le va a poner Manuel. ¿Qué tenemos por ahí? Aquí tenemos el anzuelo que lo vuela. Claro que vuela, así es que el airazo que hace. Tengo el micro aquí tapado para que no oiga mucho. Esa es la tita entera de palangre. Media. Vale, media tita de palangre entera que le va a poner Manuel. Con esto voy a sacar el mecano. Hey, mecano. ¿El mecano? No lo sé, ¿qué mecano? Dicen que en busca del mecano. ¿Mecano? No sé. ¿O es bacano? ¿Bacano? No sé, mecano. Familia, no sé lo que dice Manuel, si es mecano o macano. Yo siento los vídeos a la espinete, en busca del mecano. No sé ya si es mecano o es mecano. ¿Largo será? Pinete, ¿qué será? ¿Qué dice? Yo es que dice es macano. Macano, es macano. Claro. Es verdad que dice macano. ¿Y qué es un macano? No sé lo que es. Vaya, qué cosa más asquerosa, Manuel. ¿Cómo te estás poniendo, Manuel? ¿Cómo te estás? Manuel. Yo creo que Manuel, eso da asco, ¿eh? Ya. Yeah. Pero con esto es con lo que voy a pescar el macano. ¡Vaya! Oh, ahora sí lo va a pescar el macano, vaya, Manuel. ¡Madre mía, qué macano! Como no pesque el macano, apague, vámonos. Ojalá, pues ponle eso, que le voy a enseñar yo también lo que llevo.
Oh, vamos a ver. Yo llevo en la Shimano, le vamos a poner esto. Un calamar. Un trozo de calamar grande. Ya está ahí, que huele. Oh, como huele. Pues ahí. Y aquí. Ah, está aquí, que lo estaba pisando. Y en la Tubertini, mirad la cabeza. La cabeza del calamar. Ahí está. Así que yo que sé, es que ya no sé qué más ponerle al temporal. Pues bueno, vamos a echarlo. Y a ver, la vinca irazo, familia, no sé si me habréis escuchando bien. Pues bueno, venga, vamos a echarlo. Mirad cómo está esto. Está muy buena, pero no quiere entrar nada. No ve. No quiere entrar nada. Maná casi se moja, mira. ¿Dónde le llega el agua? Bueno, ya empezamos a congestionarnos. Mirad, ¿veis? El airecillo. Pero bueno, pues ya está, vamos a echarla, a ver. Joder, venga, familia. ¿Qué ha hecho ya? Me juge aquí, el de la pita, y este. Madre mía, mira. ¿Esto qué es, mano? Esto es para los. ¿Cómo se llama eso? Los tiburones chicos que hay. Los cazones. Los cazones. Para los cazones. Espera, a ver si enfoca ahí, ahí. Bicho, lo que le ha puesto. Majaco de piel de pollo. La mitad de la piel de pollo. Ahí va la mitad. Oye, qué lo que le ha hecho ahí, mano. Pues que se vea. Ahora, como le entre algo a esto, engancha ahí bien. Hola, hola. Venga, esto lo vende que ya esto lo ve. Oh, madre mía del señor. Vamos a darle caña a esto. Ya no sabemos lo que hacer más. Ay, Dios mío. Ahí va Manuel. Con el trabuco de pollo. Oh. Vamos a ver. Hay que pescar también. ¿Y quién sabe, Manuel? ¿Y quién sabe? Si es que más de lo que estamos haciendo no podemos hacer. Si es que le estamos poniendo de todo. Si es que fiaros. Si es que fíjate cómo está el agua. Manera, y no hay manera. Bueno, ahí, ahí, pique y pala, pique y pala. Aquí tenemos a Manuel. Saluda, Manuel. Muy buenas. A ver, vamos a hacer la comprobación. A ver, la uña, tiene uña, ¿no? ¿Veis? Tiene uña, sucia, ya sucia del choco, pero tiene uña. Ahí, lo pones así, lo trinca de aquí y va para abajo. Si se riza, hay que tirar el nobu. Si no se riza, podemos todavía pescar. No lo podemos hacer después de que lo pesquemos, porque yo lo tengo con las cañas. Listo, ahora tengo que tirar el hilo. Venga. No se pica mucho. Pues no se ha rizado, familia, mira. ¿Otra vez? En verdad es una vez, no son 28.000. Venga, dale otra vez. Pero es que le estás dando con gana, ¿no? ¿Sí? Le estás dando fuerte, ¿no? Manuel, eso no se le vale tan fuerte. Pues mirá, familia. Pues no se risa. Aquí una milla. Aquí abajo. Pero eso es nada. Ya verás tú ahí. Pero, joder, si es que la vas dos veces que no veas. Pues entonces, mirá, pues es bueno. No es malo, no es tan malo, no es tan malo. No es tan malo, Manuel. Yo todavía no partí. Hoy. Ya, y estás pescando en un temporal con ese y no has partido, pues tampoco hemos pescado, pero bueno. No hemos pescado nada. Bueno, familia, no, no hemos pescado. Que son las 6:30. Ya estamos, a ver yo. A comernos el aperitivo. Ah, pues venga, vamos, vengámonos. Pasa, familia. Buenas, no tan buenas, Manuel. Hombre, eso sí, estamos aquí, estamos a gusto, estamos resguardados, estamos con el aperitivo, comiendo los manises
y ya estamos puestos ya el foquillo de la luz. Hoy no lo hemos preparado, guapo, guapo, Manuel. Hoy está bien, ¿eh? Está sí, como alumbra todo, madre, ¿eh? Madre mía, qué pedazo de casa. Esta es nuestra casa ya, esta ya es nuestra casa. Vamos a ponerle una pegatina aquí en la puerta y ya es nuestra. Oh, ya está. Pues bueno, aquí estamos. Nos hemos encontrado con un suscriptor. Un abrazo, un saludo, compañero. Que se te dé bien la jornada. Y nada. No se ha querido dar nada hoy ni nada. No sé qué ahora diga de caer algo, pero que es difícil, lo vemos, Manuel. Ya, bueno, sí, ahí está la caña, pero que se ve la cosa complicada. Pues, toda tarde no ha caído nada, pues, no es complicado, vaya. Ahí está. Y estando ahí, siempre ahí hay posibilidad. Sí, eso sí. Vaya. Ya está, vamos a aguantar un ratillo más y ya está. Familia, que yo quiero deciros eso, que yo lo siento mucho, es que ¿lo intentamos o no lo intentamos, Manuel? Y nada, tío, no se da nada. Ya la habéis visto el agua como está. Está todo muy bien. Al final el pronóstico ha fallado en el sentido de que por la tarde ponía que iba a ser muchísimo más aire. Eso quizás también. Sí, hasta quizás hasta algo menos. Hemos podido pescar más. Pero ni con esa. Ya está. Ya está el compañero que dice que estaba trabando en Málaga. Y se ha visto el agua como estaba, que dice que estaba trabando al lado del mar. Se ha subido a Granada y se ha cambiado de ropa. Se ha bajado con la ropa del trabajo a pescar y te dice que estaba el agua estupenda. Y ahí está, allí en la nuestra. Ahí está más para allá, pescando. Pero sí que esperaba agua buena. Pero si no entra nada y no hay nada comiendo, por muy buena que esté. Así que no. Pues bueno, familia, que sabéis que lo intentamos todo. Que sabéis que cada pesquera que vamos a pescar, pesquera que subimos. Y lo sabéis, Manuel. Y a bolo o no hay a bolo, cada vez que vamos a pescar, vídeo subido. Así vayamos para 2 horas, que nunca vamos para 2 horas, siempre nos vamos una pila de horas. Pero bueno, cada pesquera que vamos, subido. Bolo o no bolo, da igual. Pero el rato bueno lo echamos. Pues bueno, familia. Ya está, vamos a ver si no se da más nada. Que seáis buenos y que nos vemos en el próximo vídeo, ¿no, Manuel? Y saludos para todos. Y un abrazo muy fuerte. Sí, ya está. Pues ya está, familia. Nos vemos. Adiós. ¡Manuel! ¡Hostia, Manuel! ¡Que tiene un bicho! ¡Que tiene un bicho, gente! ¡No ve! ¡Es un congrio, ¿no? ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de congrio! ¡Tírale, tírale! ¡Oh! ¡No ve! ¡Tía la ola! ¡Dios, Manuel! Oh, la vi impaíno ya. Dios, no ve. Ya ves tú si es bueno. Hay que pasar a correrme pegado. Dios, apaga la luz. No tiraba, pero pesaba. Y de buena primera hace brrr, el carrete. Digo, y se me viene para allá. Digo, algo, ¿eh? Algo. Y ya me he venido para acá, con él. ¡Dios! La visca alegría, madre del señor. Es grande, ¿eh? Ya ves tú si es grande. Lo vamos a pesar. ¡Qué grande es! Sí, cuidado. Lo vamos a pesar ahora mismo. A la cabeza de Choco. Pero no se escapaba, mira. No. Mira, familia. Estaba atravesado, ¿eh? Mira, atravesado y costado. ¡Dios! ¡Jole, Manuel! ¡Jole, Manuel! La vi. Para todos los que nos ven y para... ¿Cómo es la muchacha? Ya se nos ha olvidado el nombre. Ahora lo miro.
Ahora lo miro. Bueno, ella y el marido también. Sí, 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 que hace cumpleaños. Sí. Ahora lo miro, no sé si es Margarita. No, no Margarita. No, Margarita, ya le cambié el nombre. Sí, el marido sí sé, el marido se llama Javi. Ya está, ahora decimos el nombre, perdón, perdón. Ya está. Venga, Manuel. Yo. La vi cacho de bicho, Manuel. ¿Cómo pesa eso? Con la de la mamá. Ha costado trabajo. No vea. La vi. Pues ya está, Manuel. Vamos a llevarlo. Para la mamá que decía que quería un concrio, para hacerlo rebaja. Este no lo vamos a llevar, el otro no lo llevamos. No. Este ya sí. Mamá, este es para ti. Este sí. Hala, vamos a pesarlo, Manuel. Mira, qué pedazo de bicho. Y estábamos ya recogiendo. Bichino, lo lleva arrastrando. Mira. Ya, la vi lo que pesa eso. Sí, se va a pegar una corrida. No vea. No, Manuel, hijo, ¿cómo está, Manuel? No pescamos, pero hijo, el único que pesca es. Bueno, vamos a ver si podemos pesarlo bien. Que hay que quitarle la arenilla, Manuel. Hay que limpiarlo, dice. Venga, vamos a ver. Sí. Hola, Manuel. Mira, a ver. Familia, aquí tenemos al Congrio. Lo hemos guardado para quitarle la arena. Y a ver cómo lo enganchamos. A ver cómo lo enganchamos para quitarlo. Vamos a ver. Acero, ¿vale? Ahí. Bueno, malo. Un kilo. 830. Ahí lo tenéis. 1,830 kilos. ¿No? 50. Y ahí. 1,850. Ahí está. 1,850 kilos. Hala. Como apunto todo. Madre mía. Pues ya está, familia. Que ¿está grabando? Sí, sí, grabo. Es que no le he puesto flash. Que ya está. Angeline. Angeline. Yo iba a haber dicho, me parece que es Angeline. El caso es que se lo iba a haber dicho yo, ¿eh? Bueno, Angeline, que espero que hayas pasado un cumpleaños muy bonito con tus seres queridos, ¿vale? Y por fin, por lo menos, ha salido el congrio de 1,850 kilos. O sea, que casi 2 kilos. Por lo menos podemos dedicarle algo. Claro, por el congrio es muy feo. Pero bueno, va por ti, ¿vale, primo? Sí. Pues ya está. Felicidades y a cumplir mucho más. Sí. Familia, lo dicho, que nos vamos. Y ya está, mirad, al final se ha dado eso, Manuel lo ha disfrutado. Claro. Y yo también, que estaba así, como que me estaba dando base. Claro. ¡Ale, ale! Yo no me escuchaba con la ola. Yo lo escuchaba, yo estaba recogiendo y dije, ¡ale! Y yo escuchaba, ¿qué? Claro. Y lo veo casi allí en Málaga. Por la calle así, digo, ¿qué le pasa? Ya me iba corriendo para allá. Claro que te he tirado. Tenía que ir con él para allá. Ya verás. ¿Para acá? No. Entre la fuerza que eso tiene. No verás, ¿eh?
Ya no nos vamos vos. No, ya no, vale, ya no van. Ya no ven más. Estos días venga a pescar, Y con la caña la mamba. Sí, pues ya está, familia. Nos vemos.